Perfect. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones como siempre. Pues aquí estamos con un video más. Como ustedes vieron en el último video, fuimos al show de Miami Star. Acuérdense que todavía hay oportunidad para ir a los siguientes shows, para que se inscriban y vayan. Quizás vamos a hacer lo posible por ir a los siguientes shows, para que ahí nos vean, nos conozcan, compartamos, tengamos un excelente tiempo. Pero bueno, como ustedes vieron, y yo sé que están esperando ver los videos de cómo, de todos los cambios que le hicimos, de todos los cambios que les mostré al camión, les voy a hacer una serie de videos mostrándoles pues todos los cambios que le hemos hecho al camión. Vamos a empezar con las estacas. Les voy a hacer un video específicamente con todos los detalles para si ustedes quieren poner las mismas estacas, el mismo setup, las mismas. Pues ahorita les voy a decir cómo lo hice. Cómo lo hice en mi camión, cómo lo hice en este FLD. Me gustaría que comentaran qué les pareció el cambio, qué opinan ya que no tiene el verde. Como ustedes saben, a mí me gusta el verde mucho, pero desafortunadamente ese verde era el código de un Lamborghini Murciélago del 2008, si no me equivoco, y el color es súper caro y es muy difícil de que te lo igualen igual, porque en muchos lugares donde venden pintura no tienen todos los componentes para hacer el mismo color. Por lo tanto, batallaba mucho para que me lo igualaran, y pues por eso también decidí de pintarlo en negro. Como ustedes pueden ver, las escaleras no las pinté. La razón por cual no las pinté es porque las voy a quitar para que se vea el chasis más limpio. Quizás después le pongo unas más pequeñas o las mando cromar, o a ver qué hago. Eso no se pintó, y pues estos los dejé por emergencia, por si algún día tenía que quitar los fenders porque se rompieran por algo, ponerle los quarter fenders, los pequeños, los regulares, los originales, los de factoría, por una emergencia. Pero bueno, todo eso se va a remover. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de las estacas. Pues les quiero hablar de las estacas, amigos. Estas en específico son de la marca Lincoln Chrome. Las compré en Miami Star. Como ustedes saben, pues este camión no tenía estacas por los lados, entonces tuvimos que buscar la manera de adaptárselas. Yo usé este bracket que lo venden en Miami Star. Si puedo, les voy a poner aquí el número de parte para que ustedes lo compren. Lógicamente con las gomitas para Peterbilt. Todo este kit es el kit para Peterbilt. Estas son de 7 pulgadas. Les voy a decir la razón por qué las pusimos así. Yo las pude haber puesto como todos los Freightliners, que se pone la base donde se aguantan aquí, y luego le ponen un bracket que va en L, y luego después se pone el clamp que es universal, que es el que tiene las entradas aquí. Pero yo lo quería así porque quería, como ustedes pueden ver, tengo los espejos de Cascadia. Yo las quería lo más pegado hacia la cabina. Como pueden ver, están muy poquito salidas de la cabina. Deje ver si las puedo mostrar de este lado. Ahí pueden ver que salen un promedio de 2 pulgadas cuando mucho, y están pegadas hacia atrás. Y también por la razón, para que no me pegaran en la caja y para no tener que modificar la caja. Sé de mucha gente que le ha tocado cortar la caja un poquito para que las estacas den bien. Bueno, por eso fue la razón que decidimos irnos con este kit. Mucha gente me han dicho que le hubiera puesto de 8 pulgadas. Esa es otra de las razones. 8 pulgadas pues me quedaría muy apretado allí. Me gusta de 7. No sé ustedes qué opinan. Y pues bueno, decidimos poner este plate aquí, justo en la orilla de donde empieza, donde hay esta separación. Y la otra, el otro bracket también lo pusimos justo, no sé si puedan ver ahí, donde empieza la fibra de vidrio, la parte de fibra de vidrio y la de aluminio. No fue tan difícil, lo más difícil fue sacar las medidas. Ahorita les voy a traer una cinta más o menos, pero creo que son 3 pulgadas. Saqué con una regla una línea aquí abajo, que como pueden ver aquí también se ve poquito.
y después de ahí medí creo que 3 pulgadas. Ahorita voy a traer la cinta y las voy a medir bien para estar seguro. Pues bueno amigos, aquí les muestro, sí son 3 pulgadas, como pueden ver allí, son 3 pulgadas de lo que viene siendo de la orilla del marco de la puerta. Lo que les recomiendo o les sugiero que tengan en cuenta que los tornillos yo los puse de adentro, por la parte de adentro para apretarse, pues lógicamente para que se viera un poquito más limpio el set, o sea la instalación, pero se complica un poquito para apretar estos tornillos. Solo se los digo para que lo tengan en cuenta. Y como les digo, pues los straps, los cinchos son de Peterbilt, todo el kit es de Peterbilt, y eso fue así como decidí. El codo lo dejamos prácticamente un poquitito, si pueden ver, más abajo que el tanque, es como una pulgada cuando mucho. Les cuento que le tuvimos que cortar a la parte de medio porque son 55 pulgadas, si no me equivoco, una pulgada 3/4 para que todo diera simétricamente, para que la unión de esta pieza con esta pieza quedara justo en medio aquí, y lo mismo allí arriba. Aún así me quedaron bastante bien, creo que tengo 13 pies 2 pulgadas, y ustedes saben que aquí los límites son de 13.6. Ahorita les voy a medir para que ustedes vean de cuánto me quedaron. Bueno amigos, me ha costado un poquito de trabajo poner la cinta desde arriba, pero más o menos me quedaron a 13 pies 3 pulgadas, un promedio aproximado, con este setup que hice así. Bueno, y pues bueno, espero esa información les siga. Ahorita vamos a ir por debajo, ha llovido bastante aquí, voy a ver si me puedo meter o de alguna manera mostrarles cómo quedó todo el setup por debajo, porque como ustedes saben, pues estos camiones no vienen así, entonces pues todo prácticamente se tiene que hacer desde cero. Y pues ahorita les muestro, vamos para allá. Algo que se me olvidó mencionar, le pusimos una pieza de metal para reforzar donde van los brackets en la cabina. Bueno amigos, voy a tratar de mostrarles lo mejor posible porque pues está súper mojado abajo, pero bueno, déjame ver si puedo darles una buena toma. A ver. Ahí como pueden ver, usamos una T que es específicamente para modelos Freightliner, no sé para cuál en específico, para unir las dos en medio, y pues yo decidí subirla por aquí. Como pueden ver, aquí está todo, no va por allá por adentro como mucha gente lo hace. Les explico por qué. En mi caso, esos tornillos que ustedes ven ahí es un puente, es un puente que va del lado a lado del chasis. Entonces me queda justo aquí, esos son los tornillos de un lado, acá están los del otro, justo donde agarra las cajas. Entonces aquí mismo hay un puente, entonces yo tenía la opción o de echarlo de este lado y subirlo por arriba, pero como pueden ver también tengo las líneas del aire acondicionado. Cuando tenía el otro setup subía por ahí y bajaba justo por acá cuando pasaba por debajo el mofle. Y pues en una ocasión la misma pipa me rompió una línea de aire acondicionado. Entonces por eso yo decidí que al final, por más seguridad, por más comodidad, por mejor en un futuro, era pasarlas por aquí, que pues esto se ve un poquito mal, yo lo sé, se ve así, está muy expuesto. Lógicamente más adelante le vamos a poner aquí unas extensiones a la cabina para que eso no se vea tanto, pero era lo mejor, por más sentido común hacerlo así. Les cuento, tuve que modificar esta T, le corté bastante para traerla lo más hacia este lado del chasis, y como pueden ver ahí donde está pintado de negro, ahí le soldé un codo de 45, está soldado porque también lo tuve que cortar para que no me pegara en el chasis. Les cuento que está casi pegando, déjenme ver si les puedo mostrar del otro lado. Pues yo no sé si ahí puedan ver, pero está a milímetros de pegar, está súper pegado. Le pude haber cortado más, sí, bueno, como les digo, yo nunca lo había hecho, esa es la manera que lo hice, y tuve que soldar ese codo ahí donde le pinté negro, está soldado porque pues de la manera que lo hice. Le pude haber puesto una faja, pero tenía la posibilidad de que se soltara. Y ya después pues usé este flexible de este lado, usé este codo de 90 grados y ya lo uní a la
a la pipa principal, como pueden ver aquí. Todo esto lo compré en Miami Star. Ellos tienen una variedad infinita de codos, de test, de todos los accesorios que se ocupa para conectar todo esto. Entonces, pues esa es la manera que yo lo hice. Y pues les cuento, como pueden ver más adentro allá, les cuento que tuve que hacer un bracket por seguridad. Déjenme ver si les puedo mostrar un poquito mejor. Ahí se ve, lo puse allí y va hacia el chasis, hacia este tornillo que está aquí. A ver si les puedo mostrar. A este tornillo que está aquí le puse un bracket para que sostenga todo por debajo. El bracket pues no es lo más bonito del mundo, pero está funcional. Les cuento que tienen que ponerle un bracket así. Yo se los recomiendo al 100%, porque me pasa que de este lado pues aparece que había mucho peso y se, aunque lo apretes bastante, aquí se soltaba poquito, se recorría. Entonces pues tienes que ponerle un bracket para que quede pues todo el sistema, que pues saben que la inversión es grande, no vayan a perder una pieza en el camino, que tengan algún problema. Eso sí les recomiendo que le pongan eso. Vamos a ver si les puedo mostrar del otro lado. Del otro lado lo único que hice, pues después unir la T con un pedazo de flexible, como pueden ver allí. Un pedazo de flexible que es como casi 2 pies. Y pues todo quedó agarrado pues con las clamps esas que venden en cualquier autoparts en Miami Star. Miren ahí, yo sé que ahí pueden ver mejor el bracket cómo está agarrado allí. Para sostener todo el sistema por debajo. Eso les cuento que lo hice después, eso fue ayer que fue domingo, después del show de Miami Star, porque como les dije no me dio tiempo de hacer muchas cosas. El camión lo terminamos en un, entre comillas, un tiempo récord para mí, y pues hubo poquitos detalles que nos pasaron. Ese fue uno de ellos. Aquí les muestro también el último detalle que le hice, porque no le había puesto ninguna cinta antiderrapante para subirme, para ponerlas cuando puse las cajas. Entonces pues yo lo que hice, compré la cinta antiderrapante y le corté las letras que digan White Bunny con la misma tipografía que tengo en las camisas del White Bunny. Entonces pues ese fue uno de los detalles que le hice que no vieron en el video pasado. Después les voy a estar haciendo, hoy les voy a grabar los videos, después les voy a subir los videos eventualmente de los tanques, las modificaciones que hicieron de los tanques, de las cajas y también pues del bumper. Como ustedes vieron, pues es un bumper nuevo, también exclusivo de Miami Star. Ahí lo compramos, miren, aquí tiene la plaquita, es exclusivo de USA Star, Miami Star. Les voy a hacer todo el video de cómo lo instalamos, y pues bueno, para que estén pendientes en los videos que vienen, porque yo sé que en todas mis redes sociales me están preguntando por esos detalles. Cuando estábamos armando el camión pues no me daba tiempo de estar fabricando y a la misma vez grabando, haciéndoles videos. Entonces ahorita me estoy tomando un tiempo para hacerle todos esos cambios, porque yo sé que mucha gente, como me lo dijeron mucha gente ahí en el show que me conoció, que me vio, que se paró a saludarme, yo sé que mucha gente se inspira a hacer cosas conforme yo le hago al camión, y muchos quieren saber cómo las hago, porque pues las hago yo. Entonces mucha gente pues le toca pagar porque no sabe. Entonces mucha gente aprende mis videos, ve mis videos, se inspira, aprende, y que esa es la razón porque yo dedico mi tiempo a hacerles estos videos, porque desde antes que yo hiciera YouTube mucha gente me preguntaba cómo hiciste esto, dónde lo hiciste, y pues mucha gente se sorprendía que la mayoría de veces le decía que yo lo hacía. Entonces eso fue otra de las cosas que me motivó a abrí mi canal de YouTube, para que si no me siguen, pues bueno, ya saben, aquí me pueden dar like, seguir y obviamente activar la campanita. Yo nunca se los digo porque se me olvida, pero muy agradecido si ustedes lo hacen. Y pues bueno, pues ya vieron allí, aquí está el famoso White Bunny. ¿Qué opinan de los cambios? Yo estoy muy contento, no he tenido la oportunidad de manejarlo todavía, porque todavía le estoy arreglando pequeños detalles. Los fenders, le tengo que poner los tornillos ahí en medio porque no le alcancé a poner bien. Ya, otros pequeños detalles que ahorita no me recuerdo, pero por ejemplo, engrasar la quinta rueda también la tengo que engrasar, porque lo lavamos a presión para quitarle toda la grasa, para que estuviera listo para el show.
Pero bueno, aquí estamos, amigos. Espero este video les sirva. Si tienen alguna pregunta, pues no olviden, me pueden contactar. Síganme en mis redes sociales. También les pido de favor que me sigan en la página oficial FL de Life de Facebook para poderles subir más contenido allá. Por si tuve este video en Facebook y quieres que les suba más contenido, más videos, todo el contenido también allí, aparte de YouTube, pues te pido que me des seguir para poderles subir el contenido también allí en Facebook. Y pues nada, amigos, vamos, para no hacer el video tan largo, se los voy a dejar aquí. Espero les sirva, espero esto te motive a comprarlo. Acuérdate, yo las compré, las estacas marca Lincoln Chrome en Miami Star. Por si quieres el mismo setup, ya sabes dónde comprarlo. Y como siempre, saludos a todos, bendiciones. Y si este es tu sueño, a vivirlo, amigo. Bendiciones.